To begin with, I think obviously that there is a requirement, a necessity in any city to dispose of waste in an efficient and clean way, and there's a big public health issue there, so I understand the necessity of regulating that. Then the big question arises as to how that should be done. But I don't think we can answer that without at the same time setting it in the context of the distribution of income in society, the distribution of access to means of production more generally. Y trabajaba, sacaba las cosas de acá y me iba a vender a la feria. Y crié tres hijos hermosos que tengo, y tantas luchas. Antes trabajaba de portero en un edificio, ahí en Parque Valle, hasta que me despidieron en la crisis del 2002. Y antes más o menos agarraba y yo qué sé, con explote y eso, así a la movida. Ahora no, ahora no. A lo máximo que lleva ahora, si levantás explote y eso, son 200 pesos. 100 pesos, pero antes, yo qué sé, antes levantábamos por fin de semana, era 3.000 pesos antes. Antes era precioso, otra vida, no había tanta maldad, venía la gente, te llamaba. Joven, o señor. ¿Conocía tu nombre? Sí, señor, eso es la que ahora se ha perdido. Yo me corro para este lado porque las banquetas son accesibles, en el centro no. ¿Y usted trabajaba en el centro antes? ¿Recolectaba en el centro? Sí. ¿Hasta cuándo trabajó en el centro? Y hasta que pusieron las volquetas nuevas. Por eso que me corrí para este lado. Pero acá es más accesible. Y acá no tenés comunicación. Vos venís acá y si te sirve, le llevas lo que tenés que llevar y otra cosa, mariposa. A large number of people are involved in this process. If you dispossess them of that, then you create a huge unemployment problem. And people will probably starve. So I think that the obligation is on society to say that if you're going to use this technology to do that, then you need to actually take care of all the people who've been reliant upon that particular way of generating income, because otherwise you'll simply compact, as it were, all of the poverty and to a point of personal desperation. Tienes que yo siempre ando con otras cositas para revolver. Por ejemplo, cuando hago una moneda me compro curitas, ¿eh? Con estas me revuelo cuando se me complica. Ahora estoy haciendo para comprarme más cajas. Porque tarde o temprano esto se va a terminar, es obvio. Supuestamente dice que quieren eliminar los carros de la calle por la gente, dice que los clasificadores somos los que hacemos muros en la calle y todo eso, y ellos son los que quieren eliminar todo. The taking away is to show that the methods which exist, the organizational forms which exist, are both stable and very efficient in disposing and sorting of the waste, whereas a lot of the other, what we talk about, the privatization of the waste, just basically throws it away and puts it in large landfills or something of that kind, and therefore there is no recycling component. So I think what is important is to emphasize the savings that come to society by the recycling. Si no se arregla esto, se va. Vamos a estar como otros países que, ¿sabe lo que es? Es una joda. Y la cosa no es de abajo, es de arriba. Vos tenés que matar el pájaro de arriba, pa. La gente está abajo. El sufrimiento que hace. Yo llevo las cosas para mi casa. Dijo Gardel, dedícate al laburo que es a tu salvación. Y es verdad. Si no trabajas, tienes que andar chorreando, tienes que andar. No, muchachos, esas cosas no. Para mí no, para mí no. Mi manera no es así. No. Trabaja, pida, trabaja. Mira que el trabajo no mata a nadie.
Gracias por el tiempo. Bueno, que le vaya bien y que tenga mucha suerte. Gracias, gracias. Cosas se nos hacían. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. ¿Cómo se llama caballo? Federico. Federico. Bueno, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a usted. Encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo, muchísimas gracias.